¿no? Que lo que tendría que ser una ley muy ambiciosa que pudiese realmente garantizar este derecho a la vivienda, que llevamos 40 años viendo cómo se vulnera sistemáticamente a todos los niveles. Estamos viendo cómo las expectativas, sobre todo por parte de PSOE, cada vez son más minimalistas. O sea, estamos viendo rebajar mucho el nivel de ambición. Entonces, el objetivo de esta alianza social es poder hacer un frente común, igual que están haciendo los fondos buitre, la banca, las inmobiliarias y todo el sector privado, están haciendo ese frente para que la ley siga siendo a su beneficio, no beneficio a la gente, pues nuestro objetivo es todo lo contrario, es intentar hacer el mismo efecto, pero que la ley realmente sea para quien la necesita. No nos vamos a conformar con menos con que la ley del derecho a la vivienda garantice y haga efectiva esta protección de este derecho. Venimos de una muerte en Mallorca ayer, de una mujer muerta en Gijón el lunes pasado, de al menos seis sin techo muertos en la calle durante el último temporal, etcétera, etcétera, etcétera. Las muertes de personas sin hogar son la punta del iceberg de todo el sufrimiento que provoca la ausencia de protección del derecho a la vivienda. No solo para las personas sin hogar. Es imposible evaluar y compensar el sufrimiento psicológico, la angustia a la que se viene sometiendo a las familias y víctimas de desahucio. Ayer un hombre desesperado se atrincheró con un hacha y la policía terminó disparándole. Hemos tenido suicidios desde los balcones, con la comitiva judicial en la puerta, y muchos otros suicidios silenciosos y muertes silenciadas. No olvidamos todo este sufrimiento. No olvidamos todo este sufrimiento y todo este dolor, y por eso con la Ley de Derecho a la Vivienda no vamos a consentir todo lo que no significa una garantía real y eficaz del derecho a la vivienda. Con dos indicadores muy claros. Que no siga habiendo personas sin hogar, abandonadas en las calles, y se asegure una acogida inmediata en condiciones de vida equivalentes a las que disfruta cualquier persona en una casa. Y por otra parte, que no siga habiendo desahucios en los que no se asegure una alternativa de vivienda digna, adecuada y asequible a los afectados. Más de 1.030.000 desahucios en los 10 últimos años, porque no se le ha otorgado a la vivienda el carácter de derecho fundamental, no se le ha otorgado. Por una parte, cada vez más personas se ven amenazadas a perder su alquiler en las zonas afectadas por la especulación urbanística, con grandes tenedores descuidando el mantenimiento de las viviendas para empujar a la calle a los ancianos y a las personas mayores y poder reconvertir las viviendas populares del centro de las ciudades en hoteles, apartamentos o viviendas de lujo. Por otra parte, empujados por los recortes de nuestras pensiones, recortes producidos por las bajas pensiones que tenemos y por la subida de alquileres y la presión de los grandes tenedores, digamos, nos obligan a suscribir las hipotecas inversas, es decir, para poder pagar nuestro mantenimiento y pues nos aplican estas hipotecas inversas, es decir, tenemos que de alguna manera vender nuestras viviendas a estos grandes tenedores y a las grandes entidades financieras para poder vivir. Y en ese sentido, pues exigimos que cese la especulación y que esta especulación provoque una paralización absoluta del mercado de alquiler, de la subida del alquiler, y tengamos los derechos que tienen o tendríamos que tener el conjunto de la ciudadanía. Tiene que incluir ese acceso, ese derecho a los suministros básicos, ¿no? A los derechos energéticos, el derecho al agua, que ya fue reconocido por Naciones Unidas en 2010, se tienen que reconocer y se tienen que garantizar con carácter universal en cualquier proyecto de ley que tenga como objetivo sentar las bases de ese derecho subjetivo a la vivienda. Es decir, tenemos en este país una situación de emergencia habitacional terrible y con 10.000 viviendas no se soluciona absolutamente nada. Pero es más, hay que recordar que las Sareb, como ya comentó
han comentado otros compañeros de la mesa, la Sareb es pública, pero no podemos olvidar, de hecho, la sociedad no lo olvida, que del rescate anterior las entidades financieras nos deben al conjunto de la sociedad más de 62.000 millones, 62.000 millones que fueron detraídos de los presupuestos de educación, que fueron detraídos de los presupuestos de sanidad, que fueron detraídos de la dependencia. De esos derechos sociales de la gente fueron detraídos esos 62.000 millones. El reconocimiento, la participación en el reconocimiento real de la sociedad, de los ciudadanos y de la sociedad civil organizada. Es decir, es algo que realmente no está ocurriendo hasta ahora. Es decir, todas las políticas de vivienda se hacen totalmente a espaldas de la ciudadanía. Lo que estarían sería el servicio de esas élites del ladrillo, de los fondos de inversión, de Asval y de toda esta clase rentista y especulativa, que desde luego no quiere que se consigan privilegios, ¿no? Sino más bien incluso les tendría bien un retroceso en derechos. Cualquier vecino, cualquier vecina que no viaje en coche oficial, puede ver, con darse un paseo por su barrio, edificios completos cerrados, vacíos, que han sido vaciados por los especuladores, y seguramente a pocos metros varias personas durmiendo en la calle. Entonces, el despropósito yo creo que está a la vista de todos y ya es hora de defender lo que nos corresponde. Para la juventud, la emancipación es una quimera ahora mismo, ¿no? Son muy pocas las jóvenes que pueden plantearse el irse de casa de sus padres con sueldos tan bajos y con la inestabilidad que nos dan los trabajos temporales. Pero sobre todo por el precio de la vivienda que hay en este país. Unos precios que incluso con esta crisis pues no han bajado, ¿no? Sin opción ni a comprar ni a alquilar una vivienda completa, las jóvenes nos vemos obligadas, en el mejor de los casos, a compartir una vivienda, ¿no? Con las limitaciones que eso supone. Y teniendo en cuenta que se gasta casi un tercio de nuestro sueldo en una habitación, cosa que no todas las jóvenes pueden permitirse. Por eso estamos convencidas de que hay que regular el mercado de la vivienda para garantizar que sea un derecho. Sin esto, estamos condenando a la juventud de este país a la exclusión, pagando más de lo que pueden asumir en infravivienda, en habitaciones, o como le pasa a la gran mayoría de las jóvenes, no pudiendo independizarse, ¿no? Detrás del problema de la emancipación y de la vivienda hay mucho en juego. Nos jugamos la libertad de muchas, sobre todo de las más jóvenes. Nos jugamos nuestro desarrollo como personas, pero sobre todo nos estamos jugando la construcción de una sociedad más justa que no deje a nadie atrás. Y es por eso que entendemos que esta iniciativa tiene que apoyarse y que la institución tiene que hacernos caso de cara a que esta ley verdaderamente garantice el derecho a la vivienda y, por tanto, a una vida más digna. Ley de crédito inmobiliario sigue permitiendo la situación anterior, es decir, cuando tú no puedes pagar la hipoteca, tú te quedas sin casa y endeudado de por vida, y eso hay que corregirlo. Hay que hacer cambios estructurales en la legislación y además que esto tiene que hacerse cambiando el paradigma, ¿no? Dejar de que la responsabilidad deje de recaer sobre las familias en situación de vulnerabilidad, que al final cuando tienen impagos son ellas que tienen que buscarse la vida para conseguir hacer frente a esas facturas para evitar los cortes. Plataforma DESC España, somos decenas de entidades sociales que velamos porque se cumpla el derecho internacional de los derechos humanos en el Estado y en concreto el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y desde la plataforma nos sumamos a esta iniciativa social que se presenta hoy para defender que la ley de vivienda, como se ha dicho ya, es una oportunidad histórica para incorporar los estándares de derecho internacional de los derechos humanos en nuestra legislación, en el ordenamiento jurídico español. Y esta ley no puede obviar las recomendaciones que ha ido haciendo sucesivamente Naciones Unidas en materia de derecho a la vivienda en los últimos años. Recomendaciones sobre los desahucios sin alternativa habitacional, sobre la necesidad de regular el mercado de la vivienda para que sea asequible, sobre la prioridad de que tengamos un parque público suficiente y sobre tener un procedimiento de desahucio que sea más garantista, entre muchas otras recomendaciones. Hoy hacemos aquí visible que desde los colectivos y las organizaciones sociales y de derechos humanos haremos lo posible para que esta ley garantice de una vez por todas el derecho a una vivienda digna y adecuada y que se cumplan por fin el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el protocolo que España ha ratificado, ¿no? Y frenemos también así
la sangría de desahucios, consigamos una vivienda asequible y estable. De estos 3,5 millones de vivienda vacía, a falta de la actualización del censo, un gran número de estas viviendas no es solo construcción nueva, muchas de las ejecuciones hipotecarias, esas 800,000 ejecuciones hipotecarias, esos pisos están también en ese censo. Son pisos que se han desahuciado a las familias para mantenerlos vacíos a la espera de poder especular con ellos. Y ahí entraría la petición de devolvernos el dinero, esos 62,000 millones del rescate bancario, devolverlo con los pisos que encima nos habían robado. Haciendo los alquileres, esto es un punto importante y estrella, sobre todo porque estamos en ello ahora. Y es importante, en este sentido, es importante decir una cosa, empezar por una cosa. Hay una campaña de acoso y derribo para que, primero, se tumbe esta ley que está aprobada ya en Cataluña y se va a llevar al Constitucional, y se tumbe esta ley y no cuente con cierto aplauso de la sociedad, porque lo que se está diciendo, el mantra que se está dando, es que todo país donde se ha hecho una política de regulación de los alquileres ha fracasado. Esto es radicalmente mentira. Con varios estudios, a más de 7,000 muertes al año podrían estar relacionadas con situaciones de pobreza energética. Queremos dejar muy claro que todas estas muertes se pueden evitar si los poderes públicos cumplen con su responsabilidad, impulsan leyes y políticas que sean valientes y que sean garantistas. Ha llegado el momento de dejar de mirar de perfil y mirar al frente en la lucha contra la pobreza energética, porque no hay una vida digna sin suministros garantizados. En representación de todos los sindicatos que estamos en la plataforma, detrás del drama que sufren miles de personas con los desahucios, de los problemas de millones de personas para poder acceder a una vivienda, del hacinamiento, de la pobreza energética y de la precariedad vital de no tener un techo, en la mayoría de los casos se encuentran motivaciones laborales, de paro, de precariedad salarial y de condiciones de trabajo, que junto al insuficiente marco de protección social generan grandes bolsas de vulnerabilidad. Por ello, el mundo sindical no puede ser ajeno a la exigencia de una ley que garantice el derecho a una vivienda adecuada, digna y asequible a toda la ciudadanía, con garantía de suministros básicos. La elevada carestía de la vida privada y la falta de vivienda pública lesionan gravemente las condiciones materiales de vida de toda la población, pero especialmente de las personas que soportan una mayor precariedad, explotación laboral y económica o de desempleo. Los trabajadores y trabajadoras deben destinar durante décadas la parte principal de sus salarios a pagar el alto coste de la vivienda en la que residen, ya sea la hipoteca o el alquiler. Por tanto, el mejor convenio que pueden firmar las trabajadoras y trabajadores de este país es lograr una mayor regulación del alquiler, que evite especular con una necesidad básica de la población y que las administraciones públicas garanticen el derecho de acceso a una vivienda adecuada, digna y asequible mediante la creación de un amplio parque público de vivienda. Por eso estamos aquí y apoyamos las reivindicaciones y propuestas incluidas en la iniciativa por una ley que garantice el derecho de la vivienda. Ese mensaje claro que queremos hacer llegarle al gobierno, que hay una mayoría social que está luchando y estamos peleando para que esta ley garantice lo que realmente nos están negando desde hace décadas, responsabilidad política y justicia social, en que esta ley sea realmente la que necesitamos y no la que los poderes prácticos nos quieren implantar.